chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Chicos, no sé si vieron mi room tour, pero cuando subí un DIY hace como en los primeros videos, hice un DIY, mucha gente me estaba preguntando por mi escritorio y cómo decoré el escritorio y todas esas cosas. Así que por fin tuve la oportunidad de visitar mi cuarto y grabar todo el proceso y cómo lo hice, cómo lo decoro, cómo me organizo y bla bla bla. Está muy padre. Muy padre, así que por favor, si están interesados, chicos, por favor, sigan viendo. ¡Ay! No se te olvide seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí y aquí para que puedan seguirme y por ahí podemos platicar o lo que ustedes quieran. También no se les olvide suscribirse a este canal. Muy bien, vamos a comenzar. Ok, pues aquí tenemos una pizarra de corcho. Yo la decoré con estos circulitos que tú puedes buscar en cualquier tienda de manualidades. Lo único que hice fue pegarlas con cinta y formar una hilera. Y lo siguiente que hice fue pegarlas en las orillas de la pizarra, como pueden ver. Vean cómo una cosa tan simple transforma algo tan feo en algo súper bonito. Luego hice este calendario que me ayuda a mantenerme muy organizada. Y lo puse en una esquinita, después puse este otro organizador semanal. Puse unos post-its de figuritas. Y ahora aquí puse esta canastita que me encontré en mi casa. Realmente no sé de qué sea, pero le puse un listón cruzado para usarlo como un tipo repisa. Y ahí mismo puse una libretita de notas y unas calcomanías. Luego coloqué un pedazo de papel que me sobró para decorar la parte del corcho. Yo lo que hago aquí es colgar mis tijeras, pero pues no las tenía. Así que así lo vamos a dejar. Después aquí colgué recibos X, cositas y correo importante, solo para tenerlo a la mano. Después en esta canastita rosa puse un lapicero, una engrapadora más post-its. Realmente tú puedes poner lo que tú quieras. Luego en este recipiente de vidrio puse unos pinchos para tenerlos a la mano y este envase de vidrio hace que se vea más chido el escritorio. Coloqué un envase con florecitas, una velita al lado y aquí en un recipiente de Gerber coloqué plumas. No tengo tantas así que no necesitaba mucho espacio. Y finalmente puse unos cuadritos que hice en un video pasado. Si les interesa, les voy a dejar ese video en los comentarios para que vayan a verlo. Y listo, chicos, así queda nuestro escritorio. La verdad que motiva tener las cosas ordenadas para echarle ganas a la escuela y para estar organizada con tus actividades diarias. Y eso es todo por el video, chicos. Ustedes pueden organizar su escritorio como ustedes quieran. Pueden, de hecho, si quieren pintar la parte del corcho, no sé cómo se llama ese material, pero pueden usar pintura acrílica. Y eso se va a ver mucho más padre. Pero yo así organicé mi cuarto. En el calendario, de hecho creo que hice uno de los calendarios que estaba ahí, que es el calendario de la semana. Si les interesa, se los voy a dejar al final de este video para que vayan a verlo. Igual les voy a dejar un link en la parte de abajo para que puedan verlo si les interesa. Y el calendario no se los enseñé cómo hacer, pero igual después les puedo hacer un video de cómo hice ese calendario. Es muy fácil, es muy padre porque te puedes organizar, puedes anotar cada cuándo tienes que hacer tarea y todas esas cosas. Y pues la verdad es que está muy, muy padre. Igual puedes colgar recibos que necesitas como regresar a la tienda que no te gustaron o X cosa. Este escritorio me ha ayudado muchísimo a mí. Tú lo puedes hacer como tú lo puedes decorar como más te guste, pero esas son solamente unas ideas. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Chicos, muchas gracias por suscribirse. Ya casi somos, o creo que ya pasaron los 14,000. Muchas gracias. Esperemos que siga creciendo y creciendo este canal, así que no se te olvide suscribirte para que seas parte de mi familia. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.